darme la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos, ¿verdad? Y me hacías la pregunta de qué tengo contemplado. Ahorita estoy revisando la situación que guarda esta regiduría que acabo de recibir para darle seguimiento a lo que ya se hizo en la anterior administración. Y pues bueno, vamos a esperar los resultados de esta información para saber con qué vamos a iniciar. Por lo pronto, dando todo lo que está de nuestra parte, soy una persona que viene con el espíritu de servicio que siempre me ha llevado, ¿verdad? Y servir a mis ciudadanos, que son los que realmente hacen posible que estemos nosotros aquí. ¿Qué comisiones son las que tienen? Mis comisiones son de agua potable, drenaje, alcantarillado, equidad de género y encuentro del mar. Y ahí convoco también a los jóvenes, a las jóvenes que se quieran involucrar en este proyecto que quiero llevar a cabo, ¿verdad? Dando talleres, concientizando también a los jóvenes de que podemos hacer de Coatzacoalcos una mejor ciudad, ¿sí? Aquí necesitamos también ir en una alianza con los ciudadanos, porque no, ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, puede ir solo. Siempre tenemos que ir de la mano con los ciudadanos. Y sobre todo con los jóvenes que tienen propuestas muy buenas que hacer, buenas ideas, en fin, ¿verdad? Invito a los ciudadanos a que nos apoyen. ¿Alguna comisión que tenga su cargo y que le llame mucho la atención en cuestiones de que esté olvidada o algo así? Pues realmente yo creo que ahorita estamos en la revisión de cuáles son. En lo prioritario, pues ustedes mejor que nadie como periodistas lo deben de saber, ¿no? Que es la seguridad, que es la salud, ¿verdad? Y que yo creo que mi alcalde, mi señor gobernador ya tienen contemplado esto para llevar a cabo programas que nos permitan solucionar este tipo de situaciones.